de la tijera lucha libre, el mismísimo Látigo. Látigo, palabras fuertes al bajar del cuadrilátero, sentenciando. Yo se los dije, señores, se los dije. Yo no vengo a caerle bien a nadie, ni a los patrones, ni a los compañeros. Yo ya no vengo a ser amigos, yo ya vengo a ganarme un lugar. Tenga que pasar por juniors, por campeoncitos de papel, por mamados que no valen gorro. Quien sea, grábenselo aquí. Hay luchadores completos, señores. Tenga que pasar por quien tenga que pasar. Tenga que derramar la sangre que tenga que derramar. Escúchenlos. Látigo, Ares, Toxin, Chica Tormenta, Abismo Negro. Venimos por lo mejor y vamos por lo mejor, señores. Y al final... Emperador, de la misma manera, ¿no? Palabras fuertes las que se dicen abajo del cuadrilátero, pero pues cada vez más rudo vemos al emperador. Como debe de ser, como me siento en pez en el agua. Lamentablemente, hoy quiero decirle a toda la gente que no estuve en mi 100% por una lesión en la rodilla. Y la gente tal vez se dio cuenta, pero eso no me importa. Me importa más el amor que le tengo a la lucha libre y el respeto a todos ustedes para venirme a presentar. Y sobre todo, para venirle a enseñar a Commander quién es el que manda. Lamentablemente me sorprendió, eso no importa, porque en el mano a mano le voy a hacer ver su suerte. Al final el público reconoce también la calidad, la trayectoria que ya tiene Emperador Azteca, y seguramente tendrás el apoyo para este mano a mano. Así es, y si no tengo el apoyo no me interesa. A mí no me interesa lo que la gente diga, venga a aplaudir o no venga a aplaudir, venga a gritarle a Commander o venga a gritarme a mí. No me interesa si la gente me apoya, no me interesa si la gente soy de su agrado. A mí lo que me interesa es destruir a cualquier rival que se me ponga enfrente. Hoy sintiéndote como en casa aquí en Bandidos Gym con esta nueva empresa Big Lucha, que poco a poco pues ya se han reabierto prácticamente todas las actividades en la lucha libre, pero siempre se agradece que se abran este tipo de oportunidades, de nuevas fuentes de trabajo. Así es, así es. Yo creo que siempre lo he dicho, bendita lucha libre nunca te termines, y benditas empresas que se dan la importancia, que se dan la tarea de darnos trabajo a nosotros los luchadores, y nosotros agradecerlo y mostrarnos, aunque no estemos al 100%, nosotros entregarnos al 1000% arriba del ring para todo el público que paga un boleto para venir a ver este tipo de luchas. Sí, pero muchísimas gracias. Gracias a ustedes.